celebración de la Eucaristía, nos disponemos a vivir con devoción el primer acto de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Pilar, que es la bajada de su venerada imagen desde el camarín hasta las naves de esta basílica, en las que permanecerá hasta el próximo día 20. Serán 16 días privilegiados en los que Nuestra Madre del Cristo quiere estar más cerca de todos sus hijos e hijas para dialogar con todos y cada uno de ellos y ellas, para escuchar nuestros ruegos y para invitarnos a escuchar el mensaje de su Hijo, que nos hablará con claridad e insistencia en estos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor y del Espíritu, estén con todos ustedes. Qué alegría y qué gozo para todos nosotros y para todos los canarios el poder celebrar la festividad de Nuestra Señora del Pilar y hacerlo en este entorno familiar de la Eucaristía, donde el Señor se nos regala en la palabra y en el sacramento para que sigamos el camino de la vida tras de Jesús. Pero antes de continuar, reconociendo que somos débiles y pecadores, le pedimos humildemente perdón al Señor. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará.
porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra de Dios. Pasó por Sidón, camino del lago de Galilea,
atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía alguien que una imagen vale más que mil palabras. Qué bueno que esta imagen que tenemos delante, nosotros la valoremos en todo su gran valor. Pero vamos a tener dos términos en que fijarnos un poquito para hacer nuestra reflexión. Los que estamos aquí en el templo, los que no han podido venir, los que desde su casa, a través de los medios de comunicación, también se unen a nosotros, y tantos otros que quisieran estar presentes. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos la figura de María, la imagen de María, que está preparada para ese acercamiento. Yo creo que es bueno descubrir qué significa eso, qué vale eso para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Y aquí estamos todos, está el pueblo, están las autoridades de nuestro pueblo, están los compañeros sacerdotes, el coro, los que llevan los medios de comunicación, y entre todos estamos haciendo posible no solamente el vivir este hecho precioso, sino también de ayudar a que otros lo puedan vivir. Y para vivirlo con un poquito de intensidad, yo les invito a hacernos una pregunta y un silencio. Otra pregunta y un silencio. Primera pregunta. ¿Qué hay en mi corazón que yo me gustaría presentarle a la gente? ¿Qué hay dentro de mí? ¿De alegría o tristeza? ¿De situaciones de problemas? ¿Qué hay dentro que yo quisiera presentar hoy a la Virgen Santa? Segunda pregunta, muy sencillita también. ¿Estoy dispuesto a escuchar atentamente la enseñanza que me trae esa Madre Buena del Cielo? Nos decía el Evangelio que Jesús, apartando a aquel sordo mudo, le tocó y le dijo: Efetá, ábrete. Qué bueno que también nosotros abramos nuestro corazón para recibir no solo el abrazo de esa madre, sino también la enseñanza, el regalo que nos trae. ¿Y cuál es ese regalo? Se cuenta de una madre de una familia numerosa que hizo un viaje y claro, cuando iba a salir de casa le decían a sus hijos: mamá me trae, mamá me trae, mamá me trae. ¿Les ha ocurrido a ustedes? ¿Seguro? Pues escuchen ahora. Y la madre fue y volvió. Y cuando volvió, ella trajo los regalos. Y claro, saluda a sus hijos al llegar y van desenvolviendo los regalos. Y ni uno coincidió con lo que le pidieron. Ni uno. Pero todos los regalos fueron llenando en aquel momento la necesidad que tenía cada uno. Esa madre sabe leer el corazón y traernos a cada uno lo que necesitamos, si queremos y estamos dispuestos a escuchar.
a lo mejor no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gustaría, sino lo que ella sabe que tú y yo necesitamos. Y en este sentido hay una preocupación muy fuerte por lo de fuera, por ejemplo, por la salud, que me parece muy bueno, por la unión entre la familia, que me parece muy bueno, por las situaciones que vivimos. Pero hay otra parte que la Virgen Santísima también la quiere llenar, y la quiere llenar, que es ese interior donde sabe que a veces se nos sitúa la soberbia, el orgullo, la vanidad, la pereza, la murmuración, el maltrato. Eso que nos come por dentro, que nos destroza por dentro y que nos lleva a destrozar a otros, la Virgen lo quiere sanar, curar, llenar de amor. Por eso, lo primero que hoy nos trae la Virgen Santísima es no solo su amor de madre, ella nos trae el amor que viene del cielo, que viene del Padre, el amor que se hace carne y que habita entre nosotros, el amor que es Jesucristo. Ella es donación de Dios, ahí tienes a tu madre, y ella nos dona, nos regala a su Hijo Jesús para que todos nosotros, escuchándole atentamente y siguiéndole, podamos vivir una auténtica familiaridad de hermanos. Ese es el primero y gran regalo que nos trae la Santísima Virgen. Pero caemos en la cuenta, igual pasamos de largo. Y lo que nos preocupa es, mira que me duele esta pierna, ¿eh? Dile que te ayude, por lo menos a afrontar el dolor. A lo mejor no se te quita, pero que te ayude a afrontar el dolor. Y nos preocupamos de escuchar a esa madre y de aceptar ese regalo que es Jesús. ¿Eso qué significa? Si yo acepto el amor que me trae la vida, si yo acepto ese regalo que es Jesucristo, mi alma se abre para escuchar, para aprender de Él y para seguir el camino que Él nos presenta. De ahí tenemos el ejemplo de María. María es la que hace posible que Jesús se encarne, se haga uno de nosotros, se haga uno como nosotros, siempre siguiendo la voluntad del Padre. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero María no solamente es eso, María es la persona que además de hacernos ese gran regalo, nos acompaña en el camino de la vida. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos con problemas interiores y acudimos con confianza a la Santísima Virgen? Y ella nos va ayudando a aclarar. Es la madre que nos lleva de la mano si nos dejamos ayudar. Porque claro, también yo le digo, mamá, dame la mano, pero después la rehuyo. O mamá, me hace falta algo, pero después me aparto de mi madre. Si yo me aparto, ¿cómo me puede acompañar? Si yo me aparto, ¿cómo me puede regalar? Tenemos que ser coherentes, consecuentes con ese regalo, con esa madre que se hace, con esa madre que nos acompaña. ¿Y qué enseñanza central nos trae esa madre que nosotros pudiéramos tener en cuenta hoy? Yo voy a señalar alguna, porque no quiero alargarme tampoco, porque no es el momento. Podrían ser una primera, para estar gozoso y darle gracia, su cercanía a cada uno. María no está lejos, María está cerca. Y en esa bajada podemos nosotros experimentar no la imagen, sino lo que esa imagen representa. Una madre que nos ama y que está dispuesta a continuar el camino con nosotros. Esa cercanía de María. Pero eso nos está comprometiendo a que también nosotros estemos cercanos los unos de los otros. No se puede entender a un cristiano, a una persona que ame a María y luego no ame a su hermano. Y pongo ese ejemplo siguiendo de esa madre. En casa las madres se quedan contentas cuando los hijos se pelean. En casa las madres se quedan contentas cuando los hijos se critican. Cuando los hijos se ofenden, María tampoco. ¿Cómo podemos nosotros entonces decir, yo quiero mucho a María, yo amo mucho a María, ¿sí? Pero eso se traduce en el amor del hermano. Qué sencillito, pero qué serio, qué profundo. La cercanía de María, la humildad y la igualdad.
y la igualdad. María no viene, aunque ahora viene con un traje bonito, de los pelos que le llaman el traje verde, María no viene ni en trono, ni en carroza, ni con traje grande, no. María viene en la humildad más grande y más sencilla del mundo. ¿Por qué? Porque María aprendió aquello de su hijo Jesús. Miró la humillación de su esclavo. Por eso el poderoso hizo obras grandes. Y la igualdad. María no se distinguió en el momento histórico de su vida de cualquier otra persona de aquel pueblito de Nazaret. Una de los pueblos. María, la mujer de José, la madre de Jesús. Una. Pero sin distintivo tiene ningún tipo. Los distintivos los ponemos los hombres. Pero qué bueno que los hombres y mujeres de este mundo seamos capaces de poner en nuestra vida el gran distintivo, el mejor distintivo, el amarlo como nos ama María. María nos sigue ayudando a entrar, a recoger, a entender un poquito el misterio de la encarnación, la donación de su Hijo, que se hace hombre para liberarnos a todos de toda esclavitud, de todo pecado, de toda maldad. María es el ejemplo para seguir una vida digna, una vida fuerte, una vida grande. Hoy se oye mucho de hacer leyes, de poner principios, de hacer cárceles, un montón de cosas. Eduque usted a las personas en el amor y verá qué sociedad tenemos. Eduquémonos todos en el amor auténtico, en el amor que es capaz de poner la vida al servicio del otro y veremos qué mundo construiremos. No un mundo de mentira, o un mundo de falsedad, o un mundo donde vayamos como suavizando, no. Construiremos un mundo de hermanos, donde el grande y el pequeño tienen puesto, pero donde el pequeño se siente protegido, amado, ayudado por el grande. Y no es así en nuestra sociedad. Y María nos dice, esa igualdad que yo tengo contigo, tenla tú con los demás. Y termino con el testimonio de su vida. María nos dice quién es, realizando en su vida sencilla y humilde el proyecto de Dios. Ella le dijo un día al Señor, aquí está tu esclava, y así lo llevó hasta el final, hasta el final. Y como alusión a los sufrimientos de este mundo, que son muchos, muchos, y que nos tienen con el corazón traspasado, y todos vemos los medios de comunicación y lo sabemos, o tenemos el dolor muy cerquita, María sufrió desde el comienzo hasta el final. Yo me la imagino, imagínese el que pueda, junto a un niño, inocente que entrega la vida. Y ahí estaba ella de pie. María, la que sabe aceptar el sufrimiento y afrontar el sufrimiento, porque se une a Cristo y con Cristo quiere también aportar lo que puede desde su vida y con su vida para que todos nosotros aprendamos de él. ¿Estaremos dispuestos? Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la frente de Dios, Padre de todos los hijos. Desde ayer viene a juzgar a Dios y muerto. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios, Padre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María, nuestra madre, para templo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración, poniéndola en las manos de María,
para que se las presente al Padre bueno del cielo. Por la Iglesia, de la que María es imagen y madre, para que cumpla su misión de ser sacramento de salvación para nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco y por todos los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la resolución pacífica de los conflictos bélicos y la violencia social que asoman en nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las vocaciones cristianas, religiosas y misioneras, y por nuestro seminario diocesano, para que el Señor, por intercesión de María, nuestra Madre de los Pinos, les proteja y acompañe en su vida y en su ministerio, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos, ancianos, por los que están en paro, por los emigrantes, por las familias en dificultad, las consecuencias de la actual crisis, y por todas las personas, pequeños y mayores, que nos hacen presente a Cristo sufriente, roguemos al Señor. Escucha, Señor, por cuantas personas peregrinan cada año a este santuario de Nuestra Señora del Pino, para que sean fortalecidos en la fe, esperanza y cimentados en el amor, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Nos hacíamos dos preguntas muy sencillitas. Primero, ¿qué hay en mi corazón que yo le quiera presentar a la Virgen Santísima? Segundo, ¿estoy dispuesto a acoger con cariño la enseñanza, el amor que esta madre me trae? Para que eso sea una realidad en nuestra vida, roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, esta oración que te hemos presentado, y escucha también la que queda en cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
sigamos rezando todos para que llevando al altar los gozos y la fatiga de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, Nuestra Señora del Pino, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros, por tu gracia, en oración viva y perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con el espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y del Papa Francisco, de nuestro obispo Francisco y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Pino, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Todos nosotros, al participar en la Eucaristía, si lo hacemos con conciencia desde nuestro corazón, con autenticidad, con verdad, estamos renovando humildemente nuestro compromiso de seguir a Jesús, de vivir como hermanos. Por eso también como hermanos, como Jesús nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos especialmente de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo, de la vanidad. Déjanos tener un corazón sencillo, humilde, pobre, lleno de amor como el de María. Así iremos por la vida construyendo la paz y esperaremos con alegría la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente la mano. No me sirve nada si me falta el amor a soy. Aunque todos mis bienes dejan a los hombres y mi cuerpo en el fuego quisiera vosotros invitar. Pero cuánto tendríamos que agradecer y apreciar el regalo que nos viene del cielo, que viene a enseñarnos el camino de la felicidad y de la paz, que viene a decirnos hasta dónde llega el amor de Dios, y que viene a decirnos: cuento contigo, con cada uno, para que también llegue ese regalo, con tu actitud, con tu comportamiento, con tu vida,
con tu alegría, con tu amor, con tu ayuda a los pobres. Esa gran pregunta que dejamos ahí en el aire al terminar la homilía, qué bueno que la contestemos. Y yo, ante todo esto, que me basta con venir y estar este ratito sudando aquí a mano y abanicándome porque no puedo estar más, o también mi vida es ese regalo que Dios ha puesto en mi persona para que yo pueda llevar a los demás lo que de él he recibido. Oremos. Al recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia que cuantos nos gozamos en la festividad de María Siempre Virgen, Nuestra Señora del Cielo, nos entreguemos con ella al servicio de tu plan de salvación sobre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.